¿Cuánta pasta se puede comer? Pues depende de muchos factores. Yo, en mi opinión profesional, la parte de los hidratos de carbono provenientes de pasta, de arroz sobre todo, dependen mucho del grado de actividad física. Es decir, no es lo mismo una persona con una obesidad sedentaria. Yo creo que alimentos como la pasta o el arroz no serían del todo interesantes. Quizás mejores fuentes... ¿Esto qué? Pagamos un poco, chica. Vale, vale. Mejores fuentes serían pues la fruta, los no se le puede dejar. Los tubérculos, ese tipo de cosas. En cambio, sería un buen aporte y una buena fuente, siempre intentando buscarlas también integrales y de buenos cereales, pues para personas que sean más activas, todo ese tipo de cosas. Seguro que has oído lo de no se pueden cenar hidratos de carbono, que también es muy habitual. Eso depende de lo que hayas hecho durante el día. Si tu grueso de actividad física pues está más a la tarde, tiene sentido que metas un aporte de hidrato de carbono en la cena. En cambio, si ya llevas todo el día sentado sin hacer nada, pues con bien de verdura y una proteína buena de calidad podría ser más que suficiente.